ciudad como la vida es algo que se va tejiendo todos los días. Y aquí hay una gran historia que contar, la de Bogotá, en sus 484 años. Los arquitectos nos interesa mucho la relación entre el edificio y el espacio público, ¿no? Que la preocupación radica en si los edificios permiten o no relaciones más profundas entre quien camina por la calle y el edificio mismo. En algunos casos esa relación es negar la calle, ¿cierto? Entonces hay una noción de propiedad privada, de no permitir el acceso. Y por el contrario, hay algunos edificios hechos en el centro de Bogotá, que bien sea que tienen pasajes, plazoletas interiores, o configuran conjuntos alrededor de un patio, o tienen grandes vestíbulos de doble altura, a los cuales uno puede entrar sin necesariamente ir a alguna oficina en especial, ¿no? Entonces son unos espacios intermedios, que son como espacios públicos en metros cuadrados privados. El problema es que el metro cuadrado de lote y el metro cuadrado de construcción para que sea negocio y demás hace que cada vez los espacios sean pues, más pequeños, ¿cierto? Para usted poder más o menos suplir algunas cosas. Increíblemente no han cambiado tanto tampoco. O sea, también yo creo que hay como una sensación de esta noción de lo pequeño. En estudios que se han hecho han comprobado, por ejemplo, que la vivienda de final de los 60 o los años 70 a hoy en metros cuadrados no ha cambiado tanto, por ejemplo. Pero lo que sí cambia es aquellos espacios que usted no puede vender, ¿cierto? Y los espacios que usted no puede vender son los vestíbulos, halls, corredores, ¿cierto? Y ahí sí, por ejemplo, eso se afecta, ¿cierto? Hay menos espacios de estar en los edificios, ¿sí? Entre estos edificios de torre y plataforma, por ejemplo, era muy común que sobre la plataforma hubiera una dilatación, digamos, de la torre y ahí quedara una cafetería colectiva, por ejemplo. ¿Sí? Eso hoy es muy poco probable que un inversionista lo haga porque esos metros cuadrados eran vendibles como oficina, ¿cierto? Entonces, y los espacios colectivos no. Entonces, eso se afecta mucho. Y por eso esos espacios colectivos los vemos, digamos, en los edificios de la arquitectura moderna, ¿no? De finales de los años 60 o 70, donde había grandes espacios colectivos o espacios públicos dentro de lotes que son privados. Todos tenemos, digamos, una tarea muy compleja y es ver a ver si dentro de 2 siglos seguimos estando en este planeta, ¿no? Y que es ya, ¿no? O sea, parpadeamos y esos 2 siglos se acaban. Entonces la arquitectura tiene que jugarle a eso. Las ciudades son las que más aportan, digamos, a ese calentamiento global y los arquitectos con los materiales que usamos afectamos mucho el medio ambiente. Entonces, yo creo que debemos ser más conscientes en los usos de los materiales, en su huella de carbono, en la incidencia que tienen, digamos, en el bienestar del planeta, ¿cierto? Y eso no creo que quiera decir, digamos, que tenemos como que, no sé, echar siglos hacia atrás y dedicarnos a construir como la edad de piedra, ¿cierto? Sino que tenemos que sofisticar nuestros mecanismos de producción de materiales y de reciclaje de materiales, que es supremamente importante, y también de reutilizar edificios.